Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos amigos de YouTube. Una vez más, Criollita 29, compartiendo con ustedes en el canal una receta, esta vez de cómo hacer nuestra crema hidratante humectante para nuestro rostro, en una manera fácil de realizar. Les quiero hablar de los ingredientes, son fáciles de conseguir. La única cosa que pudiera dificultarse un poquito sería la manteca del karité, pero la podemos encontrar sea en negocios de cosméticas que en negocios de herboristería. Y ahora, para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento de por qué prefiero usar manteca de karité en esta crema, voy a pasarle a leerle algunos de los beneficios y de las propiedades de este ingrediente. La manteca de karité ayuda a suavizar y a reparar la piel, convirtiéndose en una opción natural excelente a la hora de reducir y tratar las grietas que aparecen sobre la piel y como ayuda devolviéndole elasticidad a las pieles secas. Útil para pieles sensibles y delicadas. Si tienes la piel sensible, es bastante probable que ya hayas percatado que no todos los cosméticos y productos, incluso aunque sean naturales, le sientan bien a tu piel. Sorprendentemente, la manteca del karité es útil para pieles muy delicadas, aportando una excelente calidad hidratante tanto en la piel del rostro como en la piel del cuerpo. Beneficios en antienvejecimiento. Por su alto contenido en nutrientes esenciales, la manteca del karité ayuda a prevenir y a tratar el envejecimiento de la piel, especialmente cuando el envejecimiento es prematuro, gracias a que estimula el metabolismo de las células cutáneas, preveniendo la aparición de las arrugas. Cualidades para los labios, que yo les recuerdo que también había hecho el bálsamo reparador para labios con a base de manteca de karité y dan óptimos resultados. Dado que la manteca de karité es útil y beneficiosa para la piel seca, también se convierte en una solución natural excelente para hidratar los labios resecos, especialmente cuando esta sequedad ha sido causada por el frío. Por otro lado, además de rehidratarlos, ayuda a aportar un bonito brillo en nuestros labios. Y yo les recomiendo que vayan a ver, les voy a dejar en la cajita de información, el bálsamo casero de reparador para labios a base de la manteca del karité, que yo había hecho la receta en el canal. Bueno, pues ahora, después de haberle leído estas propiedades beneficiosas de la manteca del karité, voy entonces a pasar a enseñarle nuestros ingredientes. Bueno, pues esta es la manteca del karité que yo tengo. Es pura, por eso tiene este color. Cuando la encontramos más refinada, es blanca. Yo no sé si ustedes pueden ver aquí que es 100% natural y tiene un alto contenido de vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina F. Y aquí se ve 100%. No sé si se puede ver, natural. Entonces vamos a utilizar agua de rosas creada por mí, yo por mí o por ustedes. Si no tienen, la pueden también comprar el agua de rosas. Pero bueno, es muy fácil de hacer. También encuentran la receta en el canal. Y vamos a utilizar el aceite de oliva extra virgen. Extra virgen. Vamos a utilizar un envase de vidrio de plástico. Yo tengo este que había terminado esta crema y bueno, lo reciclo, lo utilizo de nuevo. Una cucharita de plástica. Vamos a utilizar de nuestras aguas de rosas, vamos a utilizar una cucharada sopera de agua de rosas. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Si no tienes aceite de oliva, puedes usar también aceite de argán, pero bueno, en este caso el aceite de oliva es más delicado. Y 2 cucharadas de manteca de karité. Una vez introducidos los ingredientes en este recipiente, vamos a utilizar este instrumento de cocina. O el que no tiene este instrumento puede utilizar la batidora y lo vamos a batir hasta que nos dé el punto mol.
vamos a batir hasta que tenga la consistencia como para dejársela más claro, como cuando hacen la mayonesa. Esto quedó bueno, miren qué con textura. Nuestra crema hidratante humectante, miren. Entonces ahora vamos a envasarla. Miren. Vamos a envasarla. Queda este colorcito así porque como yo les enseñé primeramente, yo compré la manteca de karité en el negocio de herboristería aquí en Italia, que en otros países es un negocio donde venden todos los productos naturales, las mantecas, los aceites, las tisanas, los té, todas esas cosas naturales, ¿no? Entonces yo lo encontré en barra de 200 gramos sin procesar y por eso trae, sea el color beige crema, así que ustedes ven aquí, sea el olor, porque tiene propio el olor del karité. Ya que no es procesada, no es como las de los supermercados o de los negocios de cosmética que a veces vienen en potes blanca y sin olor. Esta es propio pura, rica en vitamina E, D, F. Por eso es que no vamos a echarle la perla de la vitamina E. Esta es ya nuestra cremita. Yo lo eché en este envase donde lo voy a tapar. La ponemos poner en el frío. Esto fue un envase de una crema que yo terminé. Y bueno, estoy reciclando el envase. Bueno, como pueden ver, ya yo aquí lavé mi carita. Se ven bien las manchas de vitiligo. Por eso me gusta esta crema, porque es una crema para piel delicada y como yo tengo la cara con este problema, es un poco... Bueno, pues voy a meter un poco de agua de rosas hecha por mí, que en mi canal van a encontrar el video. Que refresca, desinflama, desinrita. Vamos a dejar que seque y vamos a aplicar la crema.